Platicar con Claudia Delgadillo, quien fue ex candidata al gobierno del estado en el proceso electoral que ya se sometió. Y bueno, pues esta opinión que ella guarda en este momento, pues es posible que la pueda difundir hacia los demás. Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a la orden. Pues díganos sus opiniones tras la elección, Claudia. Bueno, pues primero que los resultados que están arrojando en el IEPC son totalmente incongruentes. Se dieron las cosas de manera muy sucia. Hoy por hoy no tenemos certeza de que las cosas se hicieran de manera correcta. Lo hemos dicho muchas veces, encontramos que estaban moviendo votos en bolsas de basura y sin los lineamientos que exige la ley, la custodia, se rompió la cadena de custodia de nuestros votos. Los resultados que dio el Instituto Electoral de Participación Ciudadana se hicieron de manera anticipada y precipitada, que no corresponden con los datos que tenemos los 5 partidos aliados de esta coalición. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos datos de encuestadoras serias, como Mendoza y Blanco, que en la encuesta de salida nos mostraban hasta 10 puntos de diferencia donde nosotros ganamos en esta gran coalición, y entonces nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Algunas de las irregularidades en el IEPC retrasaron de manera constante los conteos del PREP, cosa que es totalmente ilegal. Se debe suspender el conteo solamente por causas graves y no se hizo. Ya les platiqué, en el primer muestreo solamente mandan 347 resultados de casilla, donde eran 500. Encontramos que estaban sacando votos de Morena en bolsas de basura, que nos daban todo lo que nos, entonces nos marcaba como que habían votado por nosotros, no apareció. Claudia, ustedes irán a la impugnación formal, empieza a correr el plazo de hecho para presentar las impugnaciones, ¿están jurídicamente preparados para fundamentar lo que está señalando? Ya estamos con los abogados, ya estamos haciendo las denuncias, estamos haciendo todo lo que nos corresponde. Oye, Claudia, ¿ha habido un reconocimiento por parte de las autoridades federales? Tú misma lo señalaste cuando hizo la declaración al respecto la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hoy incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de esta elección que favorece a Movimiento Ciudadano. ¿Hay el respaldo del partido y sobre todo del gobierno y de las autoridades electas de Morena? Ay, ¿sabes qué? Sí, o sea, por supuesto que hay un respaldo de Morena, aquí estuvo Mario, estuvo Leonel. El presidente y la secretaria de Gobernación lo están hablando lo que ha acontecido en Jalisco y lo que ha hecho esta autoridad. Nosotros vamos a hacer los señalamientos, las quejas y las impugnaciones que le tocan al Estado, pero nuestro presidente pues está solamente haciendo lo que le envía el IEPC. No solamente eso, nosotros tenemos que hacerlo jurídico. Claro. ¿Ha habido algunos señalamientos por parte del Instituto Electoral hacia Morena, responsabilizándolos de hechos violentos en las sedes municipales y distritales? ¿Qué hay al respecto, Claudia? No, pues violentos ellos, que estaban ahí con sus policías armados. Es el caso, por ejemplo, de Chico Barrera, que tenía como 6 elementos allá afuera. No, como 6. Contados 6 elementos armados, entonces los armados eran ellos, nosotros no. Claro. Claudia, también ha habido algunos cuestionamientos de los ciudadanos señalando que por qué festejan el triunfo donde Morena obtuvo mayoría y donde perdieron, están impugnando. ¿Qué le dirías tú a quienes están haciendo estos cuestionamientos? Sí, que las boletas que eran de la candidatura a la gobernatura, en muchos de nuestros municipios las urnas aparecieron vacías, y nosotros lo que queremos solamente es muy fácil, que muestren los votos que nunca quiso mostrar la presidenta del IEPC, donde señalaba casillas que nosotros estábamos ganando, las cerraban de manera arbitraria las juntas distritales. Estamos haciendo lo que nos toca de manera pacífica, no habrá manifestaciones. Tu servidora es una demócrata, y si hubiese ganado Movimiento Ciudadano, lo hubiésemos aceptado, pero con tanta irregularidad,
con la que se condujo el Instituto de Participación Ciudadana coludida con el partido Movimiento Ciudadano, es algo que no les vamos a permitir y entonces vamos a ir hacia la autoridad correspondiente. Ustedes son las autoridades electorales las que tendrán que resolver las impugnaciones. ¿Confían en la autoridad electoral? No. Aquí en el estado, por supuesto que no. Será en el tribunal que corresponda. Eso lo se está encargando los abogados que tenemos. Claudia, ¿por qué no admitir esta diferencia en la elección? Porque fue un robo descarado por parte de la autoridad del IEPC, coludida con Movimiento Ciudadano, porque tenemos las pruebas, porque estuvieron violentando de manera constante esa cadena de custodia que rompieron ellos mismos. Entonces, por eso nosotros no aceptamos el triunfo que dicen ellos, que además no existe porque los habitantes aquí en Jalisco votaron por un cambio y ellos no lo quisieron respetar. Claro. ¿Cómo interpretas entonces tú el hecho de que Morena sí haya alcanzado una mayor cantidad de votos, por ejemplo, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, en el Senado? Jalisco se vistió de guinda junto con sus partidos aliados. Nosotros no vamos a respetarlo porque de manera muy evidente y constante y está documentado en todas las redes sociales el robo que hicieron de las boletas a gobernador. Entonces, porque nosotros tenemos que reconocer que hay un ganador cuando ni siquiera están las boletas. Muy bien. Claudia, finalmente, ¿cuándo se presentan estas impugnaciones? Esta semana, tenemos hasta el viernes para presentarlas. Esta semana ya están trabajando los abogados, repito, y ahí entonces nosotros estaremos esperando sin problema el que se lleve a cabo lo que resuelva las autoridades electorales. Muy bien. Te agradezco mucho, Claudia, que nos hayas tomado esta llamada. Gracias, bonito día. Gracias igualmente, Claudia Delgado.